Los avances franco-españoles en Italia fueron contrarrestados por el general inglés John Churchill, conde de Marlborough, al mando de las tropas aliadas en la zona de los Países Bajos españoles. Este militar será conocido por los españoles como Mambrú, el de la canción popular. Marlborough conquistó las ciudades de la ribera del río Mosa, al sur de los Países Bajos y el norte de Francia. Como recompensa por sus victorias, fue nombrado duque. Por otra parte, Maximiliano II de Baviera, padre de José Fernando, aquel que fue designado por Carlos II como heredero al trono español, decidió unirse a la causa borbónica, buscando la expansión de sus dominios. Esta alianza permitirá a Francia abrir un nuevo frente bélico en la zona de Alemania. Luis XIV ordenó a sus ejércitos, al mando del general Villars, cruzar el Rin para reunirse con las tropas de Maximiliano y juntos derrotar a las tropas del emperador Leopoldo I. Cuando los franceses cruzaron el Rin, se encontraron con un ejército aliado dirigido por Luis Guillermo de Baden-Baden, que les cortó el paso en Friedlingen, punto fronterizo entre Alemania, Francia y Suiza, el 14 de octubre de 1702. La batalla acabó en empate táctico, aunque estratégicamente impidió que los franceses cumplieran su objetivo y tuvieron que volver a cruzar el Rin hacia Francia.